Y comentábamos que el diseño de la investigación se basa en las variables O, O1, O2, R y M. No veo su presentación. A ver. Permítame. No me permite compartir, manda un error. A ver, permíteme. Ya, te debe permitir. Perdón, yo no había habilitado que compartieras. Ah, con razón. Bueno, gracias. A ti. Adelante. Dijera, los jóvenes le debo una. Sí. Adelante. Sí, comentábamos que las variables, el diseño de la investigación se basa en tres variables, cuatro variables, O, O1, R, O2 y la M, donde Hoy. O1. No, voy a agarrar la olla que voy a guardar esto. Donde O1 es para el tema de estudio, la carga tributaria, tenemos que buscar la relación que existe entre la carga tributaria y la elevada tasa de impuestos. ¿En dónde? En M. M la representa el lugar que sería en la ciudad de Xalapa, Veracruz, durante el ejercicio 2023. ¿Sí? Y continuando, tenemos el punto 3.4, que es la población y muestra. El 341, unidad de análisis, dice que la compone cada una de las grandes empresas del sector comercio ubicado en la zona centro de Xalapa y cuya actividad comercial sea la compraventa de papelería y artículos de oficina. 342, la población, está compuesta por el total de las empresas del sector comercio ubicado en la ciudad de Xalapa, de la zona centro, y la actividad comercial sea la compra de papel y la venta de papelería y artículos de oficina. 3.4.3, la muestra. Para hallar el tamaño de la muestra se procedió a realizar el cálculo mediante el uso de la fórmula de tamaño de la muestra de poblaciones finitas, hallándose una muestra de 8 unidades de análisis. ¿Cómo lo determinamos? Mediante la fórmula de muestra finita, que no sé si logren ver, pues tenemos aquí los parámetros, los valores y los niveles de confianza, ¿sí? Con ello determinamos la muestra. Las técnicas, el 3.5, técnicas e instrumentos de recolección de datos, nos dice que es la técnica que se empleará en este trabajo de investigación para la encuesta con su instrumento cuestionario. Es que lo ingresé, pues ingresó en el anexo 2. ¿Sí? La muestra la pueden visualizar. Anexo 2, instrumento de investigación. Tenemos preguntas, considero que adecuadas ya en su caso, pues observaciones, que es la variable sobre las preguntas sobre la carga tributaria, las cuestionantes sobre la tasa de impuestos, sobre el financiamiento del gobierno, sobre la asesoría fiscal, sobre la evasión de impuestos. Serían las interrogantes para cada una que va dirigida a los contribuyentes. 3.6, técnicas y procesamiento y análisis de datos. Para el procesamiento de los datos y la preparación de las distintas tablas y figuras propias de la estadística descriptiva, se utilizó el programa de la hoja de cálculo, muy conocida Microsoft Excel, versión 2013. Para el análisis de cuantitativo de las variables se hizo de medidas de tendencia central, como es la moda, la mediana. Y finalmente tenemos pues, los anexos, que es el 1, la matriz de consistencia metodológica. La podemos encontrar, ¿me permite? La matriz de consistencia metodológica. La podemos ubicar aquí, no sé si logren apreciarla, donde tenemos los problema general, los problemas específicos, el objetivo general y la hipótesis general, los problemas específicos, objetivos y la hipótesis, ¿sí? Buscando la relación que existe entre estos conceptos. También comentamos, como referencia,
que es el instrumento de investigación de encuesta, que ya se la mostré, que es el anexo 2. Y como conclusión, finalmente, estudiando todos estos conceptos, me resultan muy, muy particulares en lo personal, porque no solamente se trata de hablar de carga tributaria, de impuestos, del gobierno que te impone a través de las leyes, sino que esto surge a través del tiempo con las necesidades propias, claramente tomando en cuenta algunos puntos de los contribuyentes, observando la población, qué necesidades tiene, cuáles son sus carencias, qué es lo con lo que cuentan, ¿no? También, no solamente a nivel país, sino también en otros países, como lo son en el caso de Brasil, en el caso de Colombia, que son lugares donde ya son muy diferentes al país de México, donde tenemos muchos servicios, como son de salud, como son empresas de compraventa, ¿sí? Entonces, se tienen que analizar todos esos panoramas para que el Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, pueda tomar decisiones y pueda modificar tal vez alguna tasa de impuesto. Pueda poner un impuesto adicional a los productos chatarra, a los cigarros, por ejemplo, y también, como depende de la zona, se dice que hay una relación directa o, bueno, constante entre el contribuyente y el Estado, ¿no? Es muy recíproca esa relación que hay. Y además es adentrarte en distintas leyes y ordenamientos y ubicarte en qué supuesto estás. Es diferente de tributar. Y va a ser diferente el impuesto o la cantidad si eres empleado, si eres empresario, si eres una asociación, si eres quizás en el gobierno, no estás en el gobierno. Pero en sí, el punto al que llegamos, o al que se pretende, o lo poco que se vio en estos tres capítulos, es que las grandes empresas que se dedican a la compraventa de papelería, sí les carecen de asesoría fiscal, porque la carga tributaria pues es grande para la dimensión de manejar ciertos empleados, ciertas obligaciones. Pues creo que sí se necesita conocer mucho del tema para poder llevar a cabo una planeación en cuanto a la carga tributaria. Esa sería mi participación, maestro, y pues cualquier duda, cualquier comentario o observación, pues adelante, estoy a la disposición para poder mejorar pues el trabajo presente. José, gracias. ¿Recuerdas que ayer en la observación que te hice te dije que me perdí? Dije que me perdí en el título. A mí me queda hoy claro que tú conoces el tema de manera profunda, trabajas en la empresa, quiero entender, y vas a tener acceso a esa información, ¿o me equivoco? Sí, así Sí, es. exactamente. Entonces ya me ha quedado más claro. Es lo mismo que le dije a la compañera de Miahuatlán. En ocasiones cuando escribieron me perdí. O sea, literal me perdí. Pero ahorita que lo expones ya recobré la idea, ya lo entendí mejor, ¿no? Por eso les digo que se necesita la exposición, ¿no? Su trabajo va avanzando bien con consistencia, o sea, me queda claro que ha realizado el trabajo, ¿ok? Bueno, le mandé las opciones de mejora, hay que aplicarlas y pues vamos bien, vamos bien. Ahorita voy a dar unas recomendaciones generales para todo el grupo. Ok, bueno, yo tengo acá conectados a 9, cuando tendría que tener a conectados a 8. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, Es que 1, yo 2. estoy conectada dos veces porque una tengo la cámara y en otra tengo el micrófono. Ah, Por ya, eso ok. le presioné. Ah, ok, perfecto. Bueno, muy amable, gracias. Ahora vamos con María Belén. Por favor, María Belén. Así soy yo, Mariana. Adiós, ok. ¿Es Mariano o María? Mariana Belén, Mariana. Mariana Belén. Bien, voy a aplicar las asistencias. Empieza a compartir, Mariana. Y después de Mariana vamos con Andrea, ¿eh? Y terminamos.
Adelante, Mariana. Bueno, pues buenas tardes. Yo estoy en la oficina, por eso a lo mejor y ven pasar a unos monitos ahí por atrás. Muy bien, Matafores, Mariana, qué bueno que nos apoyas desde la oficina. Adelante, Ok. Mariana. Bueno, mi presentación es, o mi tesis se trata sobre la evasión fiscal y la falta de educación tributaria de las personas físicas productores de caña de azúcar del municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, en el Mariana, nada ejercicio. más para centrarme, disculpa que te interrumpa. ¿Tú trabajas en Mande. el ingenio? Sí, maestro. Perfecto, ya entendí dónde va a sacar los datos y todo lo demás. Ya, Ajá. adelante. En el ejercicio 2023, pues mi título está compuesto de dos variables, que es la evasión fiscal y la falta de educación tributaria. ¿Ok? Pasando a la segunda diapositiva, bueno, el capítulo 1 es el planteamiento del problema y yo pues, en el planteamiento del problema se encuentra lo que es la descripción de la realidad problemática, por lo cual yo considero que esto se debe de investigar. Es que en la actualidad la falta de acceso a la información adecuada afecta a los productores de caña de azúcar, ya que enfrentan dificultades al momento de querer resolver sus situaciones fiscales. Esto debido a que la información se encuentra en formatos o lenguaje que son a veces muy poco claros y comprensibles, y esto provoca pues malos entendidos que recaen en el desconocimiento de sus obligaciones fiscales, pues por lo tanto también pues no conocen sus beneficios y tampoco los procedimientos tributarios importantes, terminando esto pues en evasión fiscal, pues todo esto por la falta de educación tributaria. Pasando al problema general, bueno, los problemas generales el problema general que puse fue qué relación existe entre la evasión fiscal y la falta de educación tributaria en las personas físicas productores de caña de azúcar del municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, en el ejercicio 2023. Y pues los problemas específicos, pues ya como todos sabemos, van relacionados con la variable dependiente y cada dimensión, que en mi caso, pues es qué relación existe entre la evasión fiscal y la complejidad del sistema tributario, qué relación existe entre la evasión fiscal y el difícil acceso a asesoramiento profesional, y por último, qué relación existe entre la evasión fiscal y la informalidad en el sector agrícola, pues en las personas físicas productoras de caña de azúcar del municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, en el ejercicio fiscal 2023. La siguiente diapositiva que yo hice es sobre la justificación. Ok, entonces la justificación se hizo de acuerdo a los postulados de Hernández, Fernández y Baptista 2010 y se presentan a partir de cinco criterios que son la conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor ético y utilidad metodológica. Pues nada más para hablar un poquito sobre la conveniencia, yo considero que es conveniente porque la industria de la caña de azúcar es un sector económico importante en México, contribuye al empleo y al Producto Interno Bruto, y el que los productores de caña de azúcar carezcan de este conocimiento fiscal puede tener implicaciones dentro de las finanzas de estas personas y por ende en la estabilidad económica dentro del sector cañero, afectando la economía de toda una región, considerando que la principal fuente de empleo de la zona es la que se genera por esta actividad de siembra, cultivo y cosecha de caña de azúcar. La relevancia social, yo considero que investigar esta falta de educación tributaria ayudaría a obtener información valiosa sobre las áreas con mayor vulnerabilidad y las posibles soluciones. Con el resultado de este proyecto, pues busco ayudar a resolver la problemática actual de los productores de caña de azúcar del municipio, ya que se están enfrentando a un gran reto por todas las, pues los cambios que hay actualmente fiscales y para regularizar sus situaciones pues fiscales debido a la falta de educación tributaria. En cuanto a las implicaciones prácticas, pues los hallazgos que se obtengan en la investigación servirán como base para el diseño de estrategias más efectivas y específicas para abordar, satisfacer y comprender las barreras, es decir, las necesidades de los productores de caña de azúcar, promoviendo
Pues de esta forma, un desarrollo más equitativo y sostenible para que haya mayor precisión en la resolución de los problemas del sector cañero. En cuanto al valor, al valor ético, perdón, al resolver estos problemas se podrá aumentar la formalidad fiscal en las operaciones de los contribuyentes cañeros y estar actualizados de cada cambio que afecte a la legislación agrícola. Con ello, pues se cumplirá con la recaudación de impuestos justa y oportuna por parte de los productores de caña. Y ya por último, la utilidad metodológica, pues yo considero que indagar en la evasión fiscal puede ayudar a fortalecer la sostenibilidad financiera de los productores de caña y esto es crucial para mantener la estabilidad del sector agrícola, preservar empleos y asegurar la producción continua de un producto clave como lo es la caña de azúcar, en especial en esta región, que es la que está sujeta de estudio. Como segunda, tercera diapositiva están los objetivos de la investigación. El objetivo general que yo que puse fue determinar la relación existente entre la evasión fiscal y la falta de educación tributaria en personas físicas productores de caña de azúcar del municipio de Guayapan de Ocampo, Veracruz, en el ejercicio fiscal 2023. Y pues ya los objetivos específicos es determinar la relación existente entre elevación fiscal y cada una de las dimensiones, que es la complejidad del sistema tributario, el difícil acceso a asesoramiento profesional y la informalidad en el sector agrícola. Todo esto, pues la relación que hay entre en las personas físicas productores de caña de caña de azúcar en el municipio de Guayapan de Ocampo en el ejercicio fiscal 2023. Continuando con el tema, siguen las hipótesis. La hipótesis general es que existe una relación directa y significativa entre elevación fiscal y la falta de educación tributaria en las personas físicas productores de caña de azúcar del municipio de Guayapan de Ocampo, Veracruz, en el ejercicio fiscal 2023. Y pues cada hipótesis específica es existe una relación directa y significativa entre la evasión fiscal y la complejidad del sistema tributario. Existe una relación directa y significativa entre la evasión fiscal y el difícil acceso a asesoramiento profesional. Y que existe una relación directa y significativa entre la evasión fiscal y la informalidad en el sector agrícola de las personas físicas productores de caña de azúcar en el municipio de Guayapan de Ocampo, Veracruz, en el ejercicio fiscal 2023. Continúo con el punto 1.6, que es de limitaciones de la investigación. Y este punto, pues, tiene como finalidad dar a conocer si hay relación entre el problema y las posibles causas que lo generan. Es decir, si hay relación entre la evasión fiscal y la educación tributaria, entre la evasión fiscal y la complejidad del sistema tributario, entre elevación fiscal y el difícil acceso a asesoramiento profesional y la evasión fiscal y la informalidad en el sector agrícola. Okay. Seguimos con lo que es la delimitación espacial. Bueno, la delimitación espacial es dónde se va a llevar a cabo esta investigación y se va a llevar a cabo en la zona de abastecimiento de caña perteneciente al municipio de Guayapan de Ocampo, Veracruz, enfocándose principalmente a las personas físicas productores de caña de azúcar. La delimitación temporal es de qué periodo se va a investigar y se enfoca en el ejercicio fiscal 2023 para poder obtener un análisis claro de la situación de cada productor, que ya fue el año pasado. Y la delimitación conceptual es al tratarse de temas referentes a leyes e impuestos, pues yo considero que como referencia de apoyo o estoy ocupando o voy a ocupar la ley del impuesto sobre la renta, el Código Fiscal de la Federación, así como la página del Sistema de Administración Tributaria. Continúan las limitaciones internas y externas. Bueno, en las limitaciones internas, yo puse tres puntos que son dificultad para el diseño de instrumentos para la obtención de información, pues que ya lo hice, pero sí se me dificultó un poquito, así que sí se cumplió. El tiempo limitado para aplicar el instrumento de recopilación de datos, ya que trabajo de lunes a sábado, no tengo mucho tiempo libre. Y el tiempo limitado para dar continuidad al desarrollo de la investigación, porque pues algo tarde de trabajar, entonces me Mariana, tengo una pregunta, que... interrumpo. ¿Ya aplicó los instrumentos? No, todavía.
Ah, bueno, ya me había espantado porque dije, como me dices que con poco tiempo para aplicar los instrumentos. No, todavía no. Esas son las instrucciones que les voy a dar cuando terminemos ahorita la clase. ¿Ok? No, no, pero ya como que estoy pensando que voy a tener poco tiempo para hacerlo. Ah, bueno, continúe. Ok. Bueno, las limitaciones externas, puse igual 3 puntos, que es la negativa para proporcionar información por parte de los productores de caña de azúcar, el desplazamiento a las comunidades donde se encuentran los sujetos de estudio, considerando pues, que son comunidades rurales, la mayoría se encuentran ahí, y la situación climatológica, porque pues aquí hay muchos ríos, entonces cuando tiende a llover mucho, los caminos rurales enseguida se inundan y pues eso va a impedir o va a bloquear que pueda a lo mejor trasladarme a esos lugares a aplicar los instrumentos de estudio. Por eso más adelante les digo la forma en que se van a aplicar. El capítulo 2, que es el marco teórico. Bueno, el marco teórico ya como todos sabemos, ahí se encuentran los antecedentes de la investigación, donde pues investigué una serie de trabajos de otros autores referentes a las variables evasión fiscal y la educación tributaria. Como todos sabemos, pues fueron 5 y 5 antecedentes de cada una de las variables. Y pues como son bastante extensos, pues no profundicé mucho en las diapositivas, no lo puse como tal. Pero por hacer mención, hay trabajos de investigación de Perú, como es por el autor Cabrera y otros autores del año 2021, donde investigan sobre la cultura tributaria y su relación con la evasión fiscal. También hay de Ecuador, por ejemplo, el autor Quispe, igual junto con otros autores del año 2020, en su investigación llamada La cultura tributaria y su efecto en la evasión fiscal en el Ecuador. Y claro, dentro del país también se han investigado estos temas, como lo que es por parte de los autores Jiménez y Sánchez en el año 2023, que presentaron su investigación llamada La evasión fiscal, un delito recurrente en México, y pues, etcétera. Este fue el capítulo que para mí más me costó, pues, estar leyendo y buscando qué antecedentes son los que se asocian más con mi tema. También se encuentran las bases teóricas de cada variable y cada dimensión. Esta base teórica está conformada por los conceptos y leyes o teorías que respaldan estas variables y dimensiones antes mencionadas. Pues ahí, por mencionar algunos, también pues la evasión fiscal, el concepto que a mí más me queda claro o se acomoda mejor al tema que estoy investigando, es el del autor Quispe en el año 2020, que dice: Dicen que la evasión fiscal es un efecto de la baja cultura tributaria que existe por parte de los contribuyentes. Yo asocio cultura tributaria, pues tiene que ver con la educación fiscal. Entonces, la segunda variable, que es la educación tributaria, el concepto que igual siento que está más completo, es el del autor Vargas en el año 2012 y dice que la educación fiscal es una estrategia para la formación de una cultura fiscal basada en un conjunto de valores que inspiran y orientan la conducta fiscal de unos ciudadanos libres, activos y responsables, quienes desean vivir en una sociedad cohesionada donde se comparten tanto las metas colectivas como los medios necesarios para lograrlas. Un concepto de la primera dimensión, que es la complejidad del sistema tributario, pues encontré un archivo de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, el PRODECON, donde dice que el sistema tributario es el sistema impositivo o de recaudación tributaria, es el conjunto de medidas que ordenan la obtención de ingresos tributarios para financiar el gasto público. Se compone del conjunto de contribuciones establecidas mediante ley y se aplican en un país en un momento determinado. La segunda dimensión, que es el difícil acceso a asesoramiento profesional. En este me costó un poco más de trabajo encontrar como tal un concepto, pero busqué en el diccionario de la Real Academia Española y ahí medio lo armé, que dice que la palabra, pues acceso viene del acto de tener, de la entrada al trato o comunicación con alguien, la aproximación o acercamiento. La palabra asesoramiento es como acción y efecto de asesorar o asesorarse, y la palabra asesorar, pues como tomar consejo de letrado asesor o consultar su dictamen. Y la palabra profesión hace referencia al empleo, facultad y oficio que alguien ejerce y por lo que percibe una retribución. También está, por último, pues la tercera dimensión, que es la informalidad del sector agrícola.
Y en el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, yo encontré que la informalidad puede verse desde tres perspectivas en las diferentes escuelas de pensamiento que analizan el fenómeno, como medida de sobrevivencia, estrategia de competencia o como un acto deliberado de evasión. En cualquiera de los tres aspectos, el efecto sobre las finanzas públicas es la disminución de fuentes de ingresos respecto a su potencial, ya que en los tres escenarios se opera al margen de la regulación. Ya por último está lo que es la definición de términos básicos y los que yo consideré más importantes en mi investigación fueron evasión fiscal, educación tributaria, sistema tributario, asesoramiento profesional, informalidad económica, la palabra tributar, la palabra contribuyente, recaudación, persona física y productores. La siguiente es el capítulo 3, que es la metodología. A ver, déjenme encontrar mis notas para seguir la explicación. Bueno, el capítulo 3 es la palabra, la, perdón, el, se trata de la metodología de la investigación. Y aquí está el subtítulo, no sé cómo se dice, subcapítulo 3.1, el punto 3.1, donde está el tipo de investigación. El tipo de investigación en este caso es aplicada debido a que pues se modifica la variable dependiente a través de las variables independientes y el fin de este tipo de investigación es relacionar el conocimiento teórico con la práctica. Esta investigación pues cuadra con esa finalidad debido a que se modifica la variable dependiente por medio de la aplicación de la variable independiente, así como de las dimensiones, buscando con ello aportar la solución de la realidad problemática. Luego está lo que es el alcance de la investigación y de acorde con lo descrito por Fernández, Hernández y Batista 2014, esta investigación es de alcance correlacional porque tiene como propósito conocer la correlación existente entre dos o más conceptos. En este caso específico, tiene la finalidad de conocer la correlación entre la evasión fiscal y la falta de educación tributaria en los productores de caña de azúcar del municipio de Hueyapan de Ocampo. Y el 3.3 es el diseño de la investigación. Ahí puse la imagen de, pues que ya hemos visto de los otros trabajos de los compañeros. Y en mi caso, el O1 es la información observación de la variable evasión fiscal. El O2 es la información observación de la variable educación tributaria. La M son las personas físicas productores de caña de azúcar en el municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, en el año 2023. Y la R es la correlación entre las variables. Seguimos con el 3.4, que es la población y muestra. ¿Okay? Entonces, el 3.4.1, que es la unidad de análisis, pues la unidad de análisis la compone toda persona física productora de caña de azúcar de cualquier sexo y edad que haya tenido actividad fiscal en el año 2023 y su domicilio esté ubicado en el municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz. La población está compuesta por la totalidad de personas físicas productoras de caña de azúcar que tuvo actividad fiscal, es de 3.030 contribuyentes. Este dato lo obtuve pues directamente de aquí, de las bases que tenemos aquí en el departamento, porque pues tenemos toda la facturación que hemos recibido de los mañanos. Entonces fueron 3.030 contribuyentes personas físicas. La muestra va a ser por conveniencia. Y se fijó a un tamaño de muestra de 200 unidades de análisis para obtener una cantidad de información considerable y se pueda realizar un buen análisis de datos. Lo determiné así por conveniencia, por la situación que le decía anteriormente, que eran las limitaciones, que son pues el difícil acceso a las comunidades, o más bien por la falta de tiempo también que tengo. Entonces, como tengo la oportunidad a lo mejor de aplicar las encuestas aquí directamente en Ventanilla, pues por eso se determinó así por conveniencia. Posteriormente siguen las técnicas e instrumentos de recolección de datos y esta va a ser una encuesta, ya que este instrumento permitirá recopilar la información necesaria por medio de interrogantes. Se conforma de cinco secciones, cada una corresponde pues, a cada una de las variables que ya les mencioné anteriormente y a cada una de las dimensiones.
con un total de 30 ítems. El 3.6, que es el procedimiento de la investigación, la estrategia que se considera más viable es aplicar las encuestas físicas a los productores de caña de azúcar que acudan a ventanilla del Departamento de Crédito Cañero en el Ingenio Compañía Industrial Azucarera. Después sigue la técnica de procesamiento y análisis de datos. Y para el procesamiento de los datos y preparación de las distintas tablas y figuras, pues se va a usar la estadística descriptiva. Se utiliza el programa Hoja de Cálculo Microsoft Excel versión 2019 para el análisis, va a ser cuantitativo de las variables. Se aplicaron medidas de tendencia central como la mediana y la. Y pues esto sería todo de mi parte. Gracias a todos por su atención. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. Muy bien, Mariana, muy limpia. Lo que tengo que reconocer, las diapositivas estuvieron muy limpias, o sea, eso sí lo tengo que reconocer. De ahí Gracias. me queda claro cómo, por qué conoce el tema desde el principio. Me quedó, yo tenía esa espinita, ¿no? Pero no me lo había dicho en clase que trabajaba en el ingenio, ¿no? Hoy en día compruebo que trabaja en el ingenio y sé que no le cuesta tener ese dato. Ahora, en cuanto a la determinación del tamaño de la muestra, ¿cómo la hizo? ¿Tuvo Por observaciones? conveniencia. Ajá, ¿no tuvo observaciones el día de ayer o sí? No, no, ¿No? no, solo me puso que le agregara unas preguntas a Al instrumento. al instrumento nada más, me dijo que estaba bien la redacción. Muy bien. Entonces, me queda claro que ha comprendido la metodología. Vamos por buen camino. Bien, vamos Ok, bien. ¿Ok? gracias, maestro. De nada. Espérenme, me llegó un mensaje de la compañera. Me llegó el mensaje de la compañera Andrea. Déjenme checar. ¿Quiénes me faltan? Me falta Andrea, me falta de pasar. Andrea no va a poder exponer. Y tampoco va a poder exponer el compañero Eliseo porque ellos tienen situaciones que me han comentado. Pero ellos nos van a compartir también sus trabajos, ¿verdad? Así como todos han compartido lo suyo, pues ellos tendrán que hacer lo conducente. ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Ellos van a grabar un video de máximo 20 minutos con diapositivas y exponiendo su trabajo, y me lo tienen que entregar el día de hoy, máximo 8 de la noche. ¿Queda claro, jóvenes? Andrea y Eliseo. Quiero saber si quedó claro. Me lo van a entregar máximo hoy a las 8 de la noche. ¿Sí, Andrea? ¿Ok? ¿Eliseo? ¿Sí está conectado Eliseo todavía? Sí, sí está conectado. Ok, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a subir a la nube? Si tienen que abrirse una cuenta, ábranlo. Lo suben a la nube, lo ponen desbloqueado y nos van a compartir el enlace en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Esto para que todos estemos en la condición de conocer los trabajos de todos. ¿Ok? Y les tengo que comentar que hasta lo visto en este momento estoy satisfecho con el trabajo que ustedes han realizado. Sé que fue mucho trabajo, ¿no? Y sé que me los traje corriendo, pero estoy satisfecho con el trabajo que ustedes han realizado. ¿Ok? Vamos por la última parte de la clase. Termino esta grabación porque me quedan 4 minutos y no me da tiempo. Y regresamos nada más ya para los últimos datos. ¿Ok? Ya para Sí. despedirnos. ¿Ok? Okay. Sí, está.